luz hablando con loops. Quieren darme coronas de espinas como Jesús. Presagios. Si surge alguna vicisitud, como los sabios hallaré similitudes entre dioses y diablos. Viejos adagios me recuerdan quién soy. Voy a materializar mis sueños de hoy. Si quiero crecer, tengo que hacer en esta vida lo que deba hacer o perecer, porque así debe ser. Mi verdad es de lo poco que sé. La maldad me será fácil de vencer. Con humildad conseguir algo para comer y luego del arhat no volvería a nacer. Suprema elevación. Suprema elevación. Suprema elevación. Momento de extinción de los deseos materiales y purificar la percepción. Iluminación espiritual, eliminación total de lo que entorpezca mi realidad final. En mi nirvana no hay un ayer ni mañana, sino un hoy eterno alejado del hielo y de las llamas. Con la meditación las heridas mentales sanan, porque te das cuenta de que todo parte de la nada. Camino a la liberación, que es el conocimiento. La eternidad va más allá de renacimientos. Tener control total de todo pensamiento, al punto de poder manejar a placer el tiempo. Camino a la liberación, que es el conocimiento. La eternidad va más allá de renacimientos. Tener control total de todo pensamiento, al punto de poder manejar a placer el tiempo. Yo soy. Luces y lucas, cruces y dudas. Corazón, razón y cuerpo luchan. Pensar más allá del nunca. Reconocer que no sabemos del futuro. Que no somos únicos, ni perfectos, ni puros. Evolución espiritual y conciencia. Equilibrio mental, moral y sapiencia. Pensamiento universal en potencia. Acá les dejo mi herencia. Trascendencia. Sin inicios ni decesos, sino progreso. Llevando a la conciencia a un avanzado estado sin receso ni retroceso. Todo momento es ahora. Por eso hay que ser feliz en el proceso. No es tan importante lo que crees, lo que aspires o posees, lo que mires o desees, mucho menos de lo que alardees. Si la inmortalidad no está en lo que planees, todo comienza a mejorar si de verdad usas la mente. La vista al frente en busca de un avance siempre es evidente. La familia primero, lo más urgente, lo más preciado, por lo que somos fuertes. Podemos divisar espejismos en el Sahara y lo que llaman realidad cíclica del samsara. Mi mente un templo de paz en tierras lejanas y mucho más allá de la comprensión humana. Quiero la llave de las puertas al Dharma. Poder hablar con mi papá desde el alma. Traducir con mis letras la voz de la fauna. Ayudar a sus mentes a salir de la jaula. Palabras doradas, grabada en el Himalaya. Escritura sagrada como Langutara Nikaya. Buscar la paz eterna para Nirvana. Desprenderse de todo, volver a la nada.